¡Seguidme! Sí. Seguidme y hacedlo rápido.
Bicho inútil que no sabe hacer la O con un... ¡Chúpate esa! ¿Queréis pelea? ¡Pues venga! ¡Por la nalga derecha de Tyr! Bicho inútil que no sabe hacer la O con un conjuro. Sí, puedo hacerlo. Vaya, vaya. Parece que tenemos nuevos objetivos. ¡Chúpate esa! ¡Ah! ¡Chúpate! ¡Claro que puedo hacerlo! Puedo hacerlo. De acuerdo, puedo hacerlo. ¡Chúpate esa! Sí, puedo hacerlo. De acuerdo, puedo hacerlo. Sí, puedo hacerlo. ¡Vaya! ¡Al ataque! ¡Que alguien me cubra! ¡Digiamá! ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! ¡Quedaos todos donde estáis! ¿Queréis pelea? ¡Pues venga! Seguidme y hacedlo rápido. ¡Claro que puedo hacerlo! ¿Qué hay? ¡Chúpate esa! De acuerdo, puedo hacerlo. Han aparecido nuevos enemigos. ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Quedaos todos! ¡Chúpate esa! Sí, puedo hacerlo. ¡Al ataque! Sí, puedo hacerlo. ¡Chau!
¡Chúpate esa! ¡Que alguien me cubra con la espada! De acuerdo, puedo hacerlo. Sí, puedo hacerlo. ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Y llamar! Sí. ¡Muy bien! Sí, puedo hacerlo. ¡Claro que puedo hacerlo! ¿Qué sucede? Sí. 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 ¿En qué puedo ayudar? ¡Seguidme!
¿Qué sucede? Sí. ¿Qué sucede? ¡Seguidme! ¡Todos! ¡Seguidme! Seguidme y hacedlo rápido. ¡Seguidme! ¡Todos! Seguidme y hacedlo rápido. Te digo que he oído algo. Y yo te digo que no es más que el ruido del viento. Vamos a terminar la ronda. Venga. Oye, la puerta está abierta. ¡Oh, dioses! ¡La moneda! ¡La que le robó a la chica demonio! Alguien tiene que decírselo. Así que un ladrón ha entrado delante de vuestras narices, muy bien. Y ha tenido la amabilidad de dejar una nota. ¡Qué considerado! Bueno, Niska, es la guerra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede? Sí. Sí.
Sí. ¿Qué ocurre? No es demoníaco, pero tiene cierto toque a los planos. Es difícil de explicar, es un dialecto extraño. Pero esos Githyanki que te persiguen está claro que no son de este bosque. Quizá podríamos capturar a uno e interrogarlo. Bueno, es posible que los Githyanki estén entre los peores grupos de fanáticos que puedan perseguirte jamás, sin contar los planos inferiores. Son inteligentes para tratarse de unos bobos religiosos. Así que espero que no te hayan elegido para una cruzada, porque estarías hasta el cuello en Estigia. Eso te lo digo. Lo raro es que no suelen ser tan insistentes. Tienen un objetivo, lo atacan y después suelen irse. Además, no suelen quedarse demasiado en un mismo plano. Su hogar es el plano astral. Pues vete a saber. Podría ser cualquier cosa, pero seguro que se trata de algo importante para ellos. Así que vuelves con las manos manchadas de sangre. Aunque Faigelis está muerto, quizá sea suficiente. Quizá. Pero apenas hemos aplastado a una rata y ya tenemos a otra que intenta colarse en nuestra casa. Por lo visto, una sabandija al servicio de Luskan intenta entrar en nuestra ciudad y además a bordo de un barco. Por eso pienso que eres ideal para enviar este mensaje. Los luskanitas me resultan desagradables. El barco en el que viaja este agente se llama Fantasma del Mar. Está en el puerto, pero debo asegurarme de que una de las ratas no salga del barco. Se dice que es un mago de cierta categoría. Creo que una matanza como esta te va al dedo. Ahora vete y no vuelvas hasta haberte ocupado del asunto del Fantasma del Mar. Ve a ver a Moira si tienes preguntas.
¿En qué puedo ayudar? ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Todos! ¿Qué sucede? ¿Sí? Escucho. Sí. Escucho. Sí. ¿Qué sucede? Sí. Escucho.
Milord, el fantasma del mar está entrando en el puerto en estos momentos, pero he venido en cuanto recibí tu... Espero que no te sorprendas por los pasajeros, Torio. He enviado a Aya, uno de mis aprendices, con los agentes que van a bordo del fantasma del mar. Lord Garius, perdonadme, pero la tarea de infiltrarme en Lago Negro no me deja tiempo para atender a un novicio. No envío a Aya para que lo vigiles, Torio. Y no quiero que te distraigas de tus deberes. Las cosas están bajo control, mi señor. Los nuevos agentes serán más que suficientes para cumplir la misión. No quiero dejar nada al azar. Hay que encargarse de la persona de Puerto Oeste que ha interferido en vuestros planes antes de que comience el ritual. Aya es muy capaz y puede dedicarse por entero a este asunto. Se encargará de ese problema antes de que vuelva a molestarnos. ¿Podría prestarle ayuda a vuestro aprendiz, mi señor? Siquiera para supervisar... No. Proporciónale todo cuanto te pida, pero no te involucres en su misión. Quiero que sigas concentrándote en Lago Negro y en la corte. Se hará como deseáis, Lord Garius. Que así sea, Torio. No podemos permitirnos otro revés como el que sufrimos en el pozo del viejo búho. No lo olvides. El ritual no debe demorarse más. Iré al fantasma del mar ahora mismo, mi señor. Y proporcionaré a vuestro aprendiz cuanto necesite para cumplir su misión. Si vuestro aprendiz es tan capaz, sospecho que esa persona de Puerto Este dejará pronto de molestarnos. Puedo hacerlo. Bicho inútil que no sabe hacer la O con un conjuro. Sí, puedo hacerlo. ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Al ataque! ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Al ataque! Vaya, mirad quién ha venido. Sí, puedo hacerlo. No volverás a morir. De acuerdo, puedo hacerlo. Sí, puedo hacerlo.
¿Qué sucede? Puedo hacerlo. ¿En qué puedo ayudar? Seguidme y hacedlo rápido. De acuerdo, puedo hacerlo. No puedo moverme con esta carga tan pesada. Han aparecido nuevos enemigos. Vaya, vaya. Parece que tenemos nuevos objetivos. Sí, puedo hacerlo. Vaya, vaya. Parece que tenemos nuevos objetivos.
Vaya, vaya. Parece que tenemos nuevos objetivos. ¡Ataquemos! Seguidme y hacedlo rápido. ¡Seguidme! Seguidme y hacedlo rápido.